Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a estar probando la deliciosa salsa gochujang. Es una salsa coreana. Vamos a estar preparando un delicioso pollo. Así que vamos a comenzar con la salsa. Hablemos un poco de esta salsa gochujang, que es una mezcla de ají coreano. Sí, en mi ciudad está muy en tendencia la comida coreana. Y por tanto he decidido comprar esta pasta para probarla, a ver qué tan picante es y qué tanto sabor nos da a nuestro pollo. Así que vamos a abrirla. Tiene una consistencia un poquito espesa, la he probado ahorita y es un poco dulce con salada y también es bastante picosa. Como ven, sí está bastante espesa, así que vamos a empezar nuestra preparación. Vamos a dejar haciendo la salsa primero. Voy a poner aquí mantequilla directamente con ajo picadito y vamos a sofreír muy bien nuestro ajo. Enseguida voy a estar incorporando vinagre. Tengo vinagre blanco, podrían usar vinagre de manzana o si tienen, para hacerlo más asiático aún, vinagre de arroz. En este caso estoy usando vinagre blanco, nada más un chorrito para darle acidez a la salsa. Esta salsa ya estaba bastante dulce, sin embargo le vamos a agregar unas 3 cucharaditas de miel también a nuestra salsa para darle también ese saborcito dulce. Ahora sí le vamos a poner la pasta, voy a poner bastante porque quiero el pollo bastante intenso y bastante colorido y sí lo quiero picante también. Así que vamos a mezclar y vamos a dejar que esto empiece a hervir. Cuando empieza a hervir, así es la consistencia en la que se vuelve nuestra salsa, que es bastante espesita. Y vamos a dejar esto reposar. Mientras tanto, vamos a continuar con el pollo. Para el pollo estoy utilizando pechuga de pollo. Vamos a mezclar aquí media taza de harina común con maicena. Media taza de cada una. Vamos a estarle agregando paprika. Le voy a poner también pimienta. Tengo aquí curry también, que se usa mucho en la comida asiática. Ajo también en polvo. Le voy a estar agregando suficiente sal. Vamos a ir mezclando ya estos ingredientes. Muy bien. Y vamos a agregarle media cucharadita también de polvo de hornear. Mezclamos muy bien, vamos a reservar la mitad de esta para la mezcla del pollo y la mitad reservamos. Con la primera mitad vamos a agregarle un poquito de agua, poquito nada más, de a poco, porque queremos lograr una salsa bastante espesita que se va a formar con esto. Aquí tengo mi pollo, pechuga de pollo picada en cubitos y aquí está la salsita con el agua. Y lo que vamos a hacer es impregnar todo nuestro pollo con esta salsa. Una vez que ha reposado 30 minutos, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva porque yo lo voy a hacer en el air fryer. Si es que lo van a hacer frito, no necesitarían agregarle este aceite. Yo lo voy a hacer en el air fryer. Le pongo un poco del aceite de oliva, le mezclo muy bien. Y de ahí sí, ya con la otra mitad de la harina que sobramos, le vamos a ir empanizando completamente todos los trocitos de pollo. Yo lo voy a ir poniendo directamente en el air fryer. Si gustan pueden hacerlo frito también, el frito es a profundidad y en aceite muy muy caliente. Vamos a poner, yo voy a estar usando mi air fryer en la función de freidora a 200 grados de 25 a 30 minutos. Y así es como me queda mi pollo, no queda tan dorado, sin embargo sí queda bastante crocante porque es la pechuga y no tiene mucha grasa. La mezclamos en la salsa que habíamos preparado. Y miren, así es como nos queda nuestro pollo delicioso. Le agregamos un poco de cebollín por encima y en realidad queda bastante suavecito, queda bastante picosito, el sabor es dulce, ácido, salado. Es una mezcla, es una explosión en nuestra boca. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse.